edad, ¿no? Sí, como muy bien ustedes estaban diciendo, este es un proyecto de ley que impulsa el presidente de la Cámara, Sergio Massa, que en el día de ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, también pone en la agenda y pide que el Congreso de la Nación de manera inmediata para poder ganarles la inflación, una de las herramientas además del control de precios y las políticas que vamos a llevar adelante junto con la Secretaría de Comercio Interior y las empresas que son las formadoras definitivas de cada uno de los bienes y servicios que se prestan para poder comercializar en nuestra comunidad, está principalmente el beneficio para 96.000 santafesinos que al modificar el mínimo no imponible y llevarlo a 150 mil pesos, van a tener un beneficio directo. Estos 97.000 santafesinos son el 70% de los santafesinos que están pagando el impuesto a las ganancias, con lo cual podemos ver que de manera directa al 70% de la población que hoy está pagando el impuesto a las ganancias va a haber un beneficio directo en su salario, una modificación que se va a hacer de manera inmediata. Esperemos que durante este mes de marzo le demos sanción definitiva, primero en la Cámara de Diputados antes del 15 de marzo y posteriormente en la Cámara de Senadores antes de fin de mes, y de esta manera poder dar con una ley que se va mejorando, porque también se van incorporando beneficios para que no quede, para que no se cobre ganancias sobre el aguinaldo, para que no se cobre ganancias sobre las horas extras. Son propuestas que fueron mejorando el proyecto de ley que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, puso a disposición y que todos los legisladores del Frente de Todos fuimos acompañando. Una ley que realmente trae muchos problemas, porque incluso entiendo, el mes pasado estuvimos teniendo la noticia de que una de las empresas de automotrices de la Argentina no completó la cantidad de empleados para cubrir un feriado, porque los empleados se pasaban de lo que debían ganar, de lo que podían, ¿sí? O de lo que querían ganar, y empezaban a pagar ganancias de manera que no les convenía. ¿Es algo que realmente necesitamos resolver los argentinos o que se necesita a nivel político resolver porque está trayendo hasta problemas de producción, Marcos? Sí, por supuesto que es así. Tengamos en cuenta que al aumentar el mínimo no imponible y sobre todo que las horas extras no paguen ganancia, es un beneficio directo que le va a dar tanto a las empresas para poder tener a disposición esos trabajadores y también para los trabajadores. Pero también tengamos en cuenta que la contratación de horas extras es un tema excepcional. Debería a un trabajador o trabajadora alcanzarle para poder llegar hasta fin de mes, y es un objetivo que nosotros buscamos, con el horario de trabajo acorde. Y por supuesto, si hay que contratar nuevo personal o nuevos turnos, se debería contratar un nuevo trabajador para cubrir esas horas. Pero también teniendo en cuenta el estado económico que está en Argentina, la situación productiva que debemos volver a recuperar la posibilidad de reconstruir rápidamente nuestro sistema económico, teniendo en cuenta el mundo hacia dónde va y también las dificultades propias que tenemos de nuestro modelo de desarrollo para poder generar un círculo virtuoso de crecimiento. En este caso, creo que la modificación va a beneficiar a los trabajadores, pero también al sector empresario, como muy bien vos lo estabas expresando, para poder tener a su personal calificado a disposición y que las horas extras que trabajen esos trabajadores sean remuneradas de manera correcta. Marcos, la provincia viene trabajando durante la pandemia. El gobernador ha dicho que fuimos la primera provincia en tener el 70% de nuestras empresas en pie, a pesar justamente de esta pandemia. ¿Cómo ves en tus recorridas por las empresas, por las industrias, cómo los encontrás? En ese sentido, las encuentro que nuestras pymes, nuestras industrias en la provincia de Santa Fe están teniendo un nivel de actividad muy importante, que las dificultades que están teniendo es en la planificación, principalmente de incorporación de algunos insumos, esos insumos que, como todos sabemos, en la Argentina son monopólicos y una vez que empieza la reactivación económica, empieza a haber dificultades en ese sentido. No son los insumos de importación, sino son los insumos que aquí en la Argentina, principalmente el acero o la chapa, son los insumos que nuestras pymes están necesitando y muchas veces las modificaciones de precios que han sufrido no le ha permitido tener el stock suficiente o cuando presentan para poder exportar o para el mercado interno algún bien, terminan asumiendo ese costo nuevo,
que no lo tenían al comienzo las pymes para poder sostener el nivel de empleo y de producción. Son situaciones que creo que el Ministerio de Producción Provincial debería tomar para poder coordinar y acompañar junto con la FIFE y el resto de las cámaras industriales esta reactivación económica y junto al Ministerio de Producción Provincial, las cámaras productivas de nuestra provincia de Santa Fe, de cada una de las regiones, presentarse en el Ministerio de Producción y poder lograr para los próximos 6 meses un precio acorde de los insumos para generar la previsibilidad y la estabilidad de que esta reactivación económica siga en la provincia de Santa Fe generando un círculo virtuoso y que la provincia de Santa Fe, que es la segunda provincia industrial del país, sea una verdadera protagonista de la reconstrucción de esta Argentina que entre todos y todas, luego de esta pandemia, tenemos que realizar. Marcos, vos sabés, vos...